Aroha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí ya que tenemos que ir a comer con el Presi, pero primero de todo, por precaución, vamos a ir a curar. Acabamos de conseguir nuestra segunda medalla, yo estoy en el día siguiente, así que nada, chavales. No recuerdo qué Pokémon había perdido, sé que perdí un Pokémon, entre ellos Sobble, la evolución de Sobble. Ah, me los han curado. Vale, entonces había perdido a Sobble y no recu y a Lander. Y a Lander. Vale. Pues vamos a quitar a Lander. Vale. Les mandaré a hacer misioncitas para esto. A ver, movemos. Vamos a meter a este. Si no recuerdo mal, fue a Lander. Vamos un segundito. Un segundito. Vale. Aquí. Vamos a quitar el sonidito, un segundo. Ahí le vencí con Chinchou. Había perdido a Sobble. Bueno, la evolución de Sobble que es Drifler. Vamos. Vale. Saqué a Darey. Después a Lander. De Lander. Maxi Sombra. 5 PS. Maximice. Ah, vale, solo me mataron a Sobble entonces. Ah, no, y a Lander. Bien. Efectivamente, me mataron a Lander, así que. Nada, lo traspasamos aquí de cajita a la mierda. A la caja. Como de muertos, ¿vale? Que son. Es la caja que estoy utilizando, la número 8. Y vamos a ver los Pokéencargos. Ahí está, ¿vale? A ver qué recompensas nos dan. Un segundito. Vamos a quitar mi cámara y esto. Ahí está. ¡Tum! Vale, completado. He quitado un segundo la cámara para que se vea todo bien. Aquí vuelven estos y vamos a enviar otros, que tenemos cada 24 horas. Ahora que se acaba de pasar de día, tengo nuevos encargos, así que, oye, cogen bastante experiencia, ¿eh? 1600 puntos de experiencia para unos que son de nivel bajo, pues ojito, ¿eh? Es bastante, bastante experiencia, me parece a mí, chicos. Ahí vuelven estos. Vale, de las multiusos, completado. Parece que tu Pokémon lo ha hecho muy bien. Recibe puntos de experiencia. Bueno, estos no tantos puntos, pero. La próxima vez prueba a enviar más Pokémon cuyo tipo se ajusta a la descripción. Bueno, chicos. ¿Sanabol? Mira, oye, ni tan mal. Vamos, este que quiere de tipo bicho. Vamos a ver qué tengo de tipo bicho. Mira, este de tipo bicho. Confirmar. ¿Qué más tengo de tipo bicho? Estos ninguno son de tipo bicho. Tengo que mover a Zigzagoon y a Meowth. Los otros están vivos. De tipo bicho. No tengo nada más de tipo bicho. Vamos a enviar a este. Y a este. Vale, puedo enviar alguno más. Mira, han subido bastante de nivel, ¿eh? Vamos a enviar a Fallen. Hombre, y puedo otro más. Pues a Gulu. Ahí está. Vale, enviamos y muchísimo tiempo. Venga, no hay ningún inconveniente. Ahí está. Voy a tratar de enviar siempre a los que están muertos para que así llegue un momento que tenga nivel y los pueda evolucionar. Y así enseñaros también la evolución. Vamos a mover a la caja de los muertos a los. A los muertos, precisamente. Que este me lo mató el querido Farfetch. Ahí estamos. Este para acá. Venga. Ahí se queda. Y yo creo que ya está. Pues venga, vamos a ver qué nos depara con el querido presidente. Quiero. Vamos a poner a Sobble de primeras. Que al final es nuestro Pokémon más fuerte. Vamos a ponerlo ahí de primero. Vale. Y listo. El restaurante estaba aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver.
A ver qué nos depara, ¿eh? No tiene pinta de que nos depare nada bueno. A ver qué pasa. Bienvenido al Espigón, el restaurante más famoso de toda la región. Estupendo, maravilloso. Y aquí está el Presi con Sonia. Hola, Rose. Anda, no sabía que te habían invitado a ti también, dice Sonia. Oye, ya os conocéis vosotros dos, qué feliz coincidencia. Desde luego, Galar es un pañuelo. Pero venga, sentémonos. No, no, no nos quedemos de pie. A ver qué nos cuenta este, qué turrita. Una mesecita bien puesta. ¿Y la otra? ¿La Olivia no se sienta? Sin vergüenza. Puebla Mur es una villa pesquera, por eso implica una visita obligada a su restaurante. Las especies locales son una verdadera delicia por la frescura de sus ingredientes. Por cierto, ¿cómo le va a la profesora Magnolia? Espero que tan bien como siempre. Le debo mucho a esa gran mujer. De no haber sido por su investigación, no habríamos podido fabricar las muñequeras Dynamax. Fue ella quien descubrió la forma de extraer y controlar la energía de la estrella de las estrellas de SEO para agigantar a los Pokémon. Ahí, pues en su opinión, aún queda mucho por descubrir acerca del fenómeno Dynamax. No sé, la noto algo preocupada. Incluso me ha dado un buscanodos para llevarlo encima de un en todo momento. Un buscanodos. Sí, conozco bien ese aparato. Es lo que he utilizado para localizar nodos energéticos, los puntos que emiten partículas Galar y permiten a los Pokémon que los Pokémon alcancen el estado Dynamax. Pero me disgusta saber que la profesora esté intranquila. Ojalá pudiera hacer algo. Tal vez convendría que visitaras la cámara heptagonal de Ciudad Artejo, querida Sonia. Estoy convencido de que la clave para esclarecer el misterio del fenómeno Dynamax reside en la historia de nuestra región. Tomo nota, señor. Dispondremos los preparativos. Y disculpe, pero tal vez vaya siendo hora de retirarnos, ¿no le parece? Ya, ni siquiera he tenido tiempo de hablar con Milu. Lamento tener que despedirme de este modo, pero el deber me lleva. Ha sido un placer. ¿Habrá que ir ya a esa cámara heptagonal? No sé si le gusta recalcar lo obvio o lo ha dicho con cierto retintín. Yo creo que es recalcar lo obvio. Pues claro, es buena idea visitar la cámara heptagonal. Ya se me había ocurrido a mí solita. Pero bueno. Aún no te he felicitado por haber ganado la medalla de agua. Tiene mucho mérito. Derrotar a Katy. Toma, este mete para celebrarlo. Represalia. Vale, represalia no está mal, pero... venga los amigos caídos. Pretendo no perder ningún Pokémon más. Katy y yo somos buenas amigas. Creo que iré a verla un rato. Hasta otra, aspirante. Y no nos invitan ni a comer ni a nada. Pero qué sinvergüenzas, con lo que me gusta a mí comer. A ver, este no podemos hablar con él. Así que, nada, nos vamos de aquí. Os iba a decir, seguro que está algún pesadito. Pues toca enfrentarse al líder de gimnasio de Ciudad Pistón, Naboru. Y me acabo de enterar de un pequeño detallito. Por lo visto, está siguiendo un entrenamiento especial en la mina Galar número 2. Así que poco sirve volver a Ciudad Pistón, porque allí no le vamos a ver el pelo. Será mejor darlo todo en la mina para seguir avanzando en el desafío de los gimnasios. Vale. Ha ido hacia abajo. Supongo que tendré que ir hacia abajo. Por aquí me he metido. Sí, por aquí me metí. Pero bueno, vamos un momento. Por aquí, ¿vale? Ah, vale. No me he enfrentado a nadie. Tengo todo curado. No debería de utilizar a Sobel de primeras. Voy a ver un momento en qué nivel está Naboru. Naboru. Pokémon. Vamos a ver. Wikidex. Es el viejete este. ¿Vale? Y tenemos. Nivel 27 solo. No me lo puedo creer.
Nivel 27 tan solo, chicos. Me está a mí fastidiando un poquito esto de... de los niveles, porque tengo nivel 24. Y o enseguida... vamos a poner a Chinchou de primeras. Porque ahora sí que estoy fastidiado. Tengo pocos de tipo agua. Contra los Pokémon de tipo fuego son los que mejor me vienen. No puedo perder... vamos a coger a este. Pude haber cogido... bueno, Scraggy... eso no es Pokémon nuevo. No pasa nada. A ver. Rayo burbuja. Yo creo que no le... protección, así que nada. Nada, está protegido. Protección. Vamos a tener la turrita máxima. ¿O qué está pasando? Vale, me voy a ir. No, me voy a... voy a tirarme a lanzar una Super Ball. Y si no se coge, pues hasta luego. Scrabby, encantado de haberte conocido. Y parece que se quiere venir. Parece que se quiere venir a la primera, chicos. Oye, vamos a llamarle Christian por Christian Slava y al siguiente Slava. Ya directamente no me rayo la cabeza. Quiero un Pokémon de Galar. Así que vayamos para allá. Siniestro lucha, mote, vamos a llamarle Christian. Ahí está. Christian. Muchas gracias por ese comentario, compañero. Se agradece en el alma. Vale, enviarlo al PC. No me interesa ahora mismo. Había ahí... no, esto es un... mierda. No, no lo voy a capturar, ¿eh? Me viene muy bien Celos. Pero no lo voy a capturar en este momento. De hecho, voy a tratar de matarlo. A ver, una chispita. Yo creo que le puedo matar. Si se queda con muy poca vida, intento cazarlo. Venga, vamos a intentar cazar. Se queda paralizado con más facilidad a la hora de cazarlo. Ahí está. Vale. Vamos a intentar cazarlo. Una Super Ball. Con parálisis, yo creo que puede ir bien, ¿no? Cazao. Vale, no le voy a llamar mote. No voy a utilizar los motes más que con los Pokémon de Galar. No quiero perder mucho tiempo, ¿vale? Porque quiero que tengáis vuestros nombres. Sí que hay alguno que ya he visto que me seguís dejando comentarios. Que tenéis el Pokémon... ¡oh, no! ¿Contra este? ¡Berto! ¿Tú otra vez? Mira, ahí hay mineritos. A ver, ¿qué me saca este? Me darían pena mis pobres Pokémon si tuviesen que rebajarse a combatir contra ti. No estoy ahora mismo de humor como para enfrentarme a enclenques. Pero, mirándolo por otro lado, darle una lección a alguien tan débil se puede considerar incluso un noble gesto. A ver, será un placer. A ver. No recuerdo qué Pokémon tenía este. A ver... tiene cuatro. Solosis. Vale. Solosis no mola nada. Vamos a hacerle una chispita. A ver, yo creo que le resiste, ¿no? Sí, le resiste. Parece que has mejorado, aunque sea solo un poco. Psicocarga. Venga ya. Pero si es nivel 21, tío. Es que vamos con León. No me quiero arriesgar, chicos. Vamos con León. Buah, tío, es que una psicocarga me ha destrozado, ¿eh? Dime que me quita menos de la mitad de la vida. Me quita más de la mitad de la vida, chicos. Vamos a darle golpe bajo, creo que soy más rápido. Vale. Le matamos. Vale, perfecto. Pero me ha dejado muy tocado, este tío. No mola nada. Ya ha subido León nivel 25. Vulcan nivel 21.
A ver, gotita. Tengo que cambiar, pero claro. Vamos a darle con... con Valentina, ¿eh? Un golpe vil. Vamos allá. A ver, gotita. Gotita, gotita, gotita. Nivel 22. Ey, no, espera. Un giro vil, que antes dije golpe vil, no sé por qué. No le mata. Psicocarga. Joder, tiene psicocarga este tío con todos los Pokémon. ¿Qué está pasando? Soy más rápido que él, me la voy a jugar, ¿eh? Valentina usa giro vil. Ahí está, muerto. Perfecto. Valentina. Vale. Antena. Vale, voy a darle con... con Darei. No tengo ataques muy allá para fastidiarle. Por potencia, sobre todo. A ver. Anticipación, no fastidies, que tiene anticipación. Es que picadura, pero tiene 55. Sé que es súper eficaz, es un... pero no tiene anticipación. Esta es una oportunidad tan buena como cualquiera. Psicorrayo, no. Vale, no tiene mucha potencia, menos mal. Vale, picadura y a dormir. Ah, no, que tiene 4. Qué fucking mierda. Dime que tienes algo tipo planta, que conozca. Se crasea la maldita capturadora. Un poquito, no mucho, pero algo se ha craseado. Ponita, es Ponita Galar. Vamos con Tiago. Es que el nuevo tipo no recuerdo, ¿eh? Sé que hay Ponita Galar por el directo 24 horas que sacaron, pero no sé qué tipo era. Ponita, 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 Ponita. Qué bonita, Ponita. Vamos a darle picoteo. Más de la mitad de la vida. Uy, Ponita confusión. Es psíquico. Psíquico, porque hada. Psíquico o hada. No lo sé, ¿eh? Puede ser Ponita tipo psíquico. No lo descarto. Vale, Tiago sube de nivel. Perfecto. Y Darei también debería subir, ¿eh? Venga, el... noble gesto, ¿eh? Fuera. Bueno, me tendré que comer mis palabras en esta ocasión. No eres un entrenador tan débil. Venga, a tomar vientos. Tarjeta de Liga de Berto, pero tío, que no quiero tu tarjeta. Bien. ¿A dónde podría dirigirme ahora para seguir reuniendo estrellas de SEO? Pues no lo sé, compañero. Vamos a curar los Pokémon. Lo primero de todo. No quiero líos. Salimos de aquí. Ahí pedaleando al máximo. Y mirar que derrape. Oh, se baja de la... de la bici sin derrapar. Chicos, qué mal. Vale. Oye, pues buen combatillo, lo hemos hecho bastante bien. Yo creo que ha ido sobre ruedas. Así que perfecto. Vamos a darle ahí potencia máxima. Uy. Ah, pero este ya, nada. Wimpot. Vale, es nivel 22. Vamos a darle a luchar. Una chispita. Y que se vaya a dormir. Se va a dormir de una. Poca defensa, tiene este. Este no es nuevo, así que... ya me sonaba.
Pero esto es una Pokéball. ¡Oh! ¿Este Pokémon? No, es Stonefix. No, es nuevo. Qué cosa más rara, ¿no? Este es... No afecta. ¿No afecta? ¿Qué tipo era este? Vamos con Rayo Burbuja. Usamos Rayo Burbuja. No le quito una mierda. Es que aún encima es nivel 25. Y Chinchou va a dormir. Estupendo. Justo lo que necesitaba. Vamos a huir, venga. Estupendo y maravilloso. Que me quiten un Pokémon. Así de buenas a primeras. Vale, vamos a poner a Darei de primeras. Ahí está. Vale. Joder, qué mala pata, tío. No me fastidies. Vale, y justo me quitan el Pokémon que tenía tipo agua. Pues nada, vamos a sacar a Sobel, que va a ser lo más óptimo. No sé qué Pokémon tengo en la... esta, que me pueda venir bien. A ver qué me hace. Antiaéreo. No me quita mucho. No sé de qué tipo... de qué tipo es antiaéreo. No sé si es lucha. La verdad. Carcol fuera. Es un poco feo, ¿eh? Prefiero la pre-evolución. No sé si tiene... Quiere aprender agilidad. No. Darei, vale. Tun, tururun, turururum. Vale, visto lo visto, voy a tener que... Ocaso Ball. Vamos a quitar a Chinchou y vamos a... Vale, mierda. No te quiero. Sackle. Sucle. Sucle, pa' tu casa. A dormir. Escapamos sin problemas. Oye, pero es que el... Es esta potencia, wey. Ahí está, vale. Me voy a aburrir de hacer este paseillo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué Pokémon... ¿Qué Pokémon puedo coger? Turututu. Mario Lop. Tagri. Vamos a con este. Sé que no es lo que más me beneficia. No, mierda. Así me gusta. A ver, vamos a coger a Selos, aunque realmente no se lo merece. Ahí está, vale. Y... vamos a quitar a Nightcore. Aunque tengo también un Magikarp. ¿Puedo coger a Magikarp? Ah, bueno, lo he mandado... No, no llegué a coger a... Ah, no, lo debí de mandar a... al evento este. A los Pokéencargos. Venga, vamos a dejarnos de leches. Vamos a tratar de ir hacia adelante. Si me encuentro algún Pokémon nuevo, pues sí que trataré de capturarlo. Pero si no, es que... Llevo 20 minutos de capítulo y no he hecho nada. No son nuevos. Podría capturar ahí... A ver, vamos a pescar. Pero solo si es nuevo. Joder, no me deja pescar. Ahí está. Vale, ya... Mierda. A ver, tiramos y como me salga Magikarp, no, vale. No me interesa este tampoco. No me interesa este tampoco. Electrotela. Aunque bueno, este me dio guerrita en el gimnasio, que no veas. Bueno, la evolución. A ver qué me hace. Disminuido, mordisco, me vamos. Oh. Vale. Electrotela.
A ver si... Venga, voy a tirar para adelante porque si no, no hago... No me encuentro con el tercer líder del gimnasio, ¿eh? Pero... No sé, demasiado... Demasiado rápido, pocos niveles, ¿eh? Tiene el siguiente líder de gimnasio. A ver... No quiero... Otra vez contra Stunfisk. Si voy por aquí, tengo... Otro... No quiero, no quiero, no quiero. Demasiado pronto. No, justo lo que yo quería. Garra Garfrío. Prolonga la duración del ataque multiturno como atadura constricción si lo lleva un Pokémon. Vale, vamos a evitar a esa tal. Porque me imaginé que había lío. Me he imaginado que había lío. Me esperaba a Paul, sinceramente, pero. ¿Estás participando en los desafíos de gimnasio? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasada? En este caso nos harás... No harás ascos. No. Ahí está, Paul. Vale, sabía yo que en algún momento iba a aparecer. Por eso quería evitar eso. Futuro campeón de Galar, jajaja. Deberías dedicarte a la comedia. ¿No me crees? En ese caso será mejor que lo compruebes por ti mismo en combate. Cuando terminemos... Nah, te echarás a reír. No, no estoy preparado. A ver. Vamos a quitar a Darei de primeras. Vamos a mover. Y vamos a poner a Valentina. Ahí está. Vamos. Ahí está, venga. Venga, venga, venga. En ese caso, tatatín, tatatán. Preparadísimo. Amigo mío. A ver. Qué rollo, chaval. Nosotros no queremos despachar a los aspirantes uno por uno. Vale. Tingel. Zigzagoon y Tiebul. A ver. Puedo hacerles corte furia o... No. Corte... Venga, corte furia, sí. Creo que este es más fuerte. Tiene pinta de ser más fuerte por tener... Por ser... evolución final, pero no estoy 100% seguro. Vale, Gulu casi muerto. Nos baja el ataque especial, no mola nada. Corte furia. Le hemos quitado la mitad de la vida, es súper eficaz, rizo de defensa, que no viene a cuento, Paul. Chico, no viene a cuento ese rizo de defensa. Vale, quiero matar a este. Tienen dos Pokémon cada uno, ¿eh? Ojitos tiernos. Ataque rápido, le mata. Y crítico, tío, es que aún encima crítico. Vale. Corte furia, le terminamos de matar el primer Pokémon. Con nuestro puerro ahí en el ala. Vale. Sube de nivel y Vulcan también. Iba siendo hora que Vulcan también subiese de nivel. A ver si se... Liepar. Y a Rabot ya directamente. Nivel 24 lo tiene, ¿eh? Nivel 24. Vamos a hacerle al Zigzagoon, bueno, a la evolución, al Lionele. Lione, perdón. Nitrocarga. Linone, perdón, Linone. Y se me traba la maldita capturadora. Espero que no fastidie la grabación porque si no me va a tener un poquito la moral. Vale, súper eficaz, se muere. Y vamos. Le queda un Pokémon más. León ya ha subido a nivel 26. Y dije nivel 27, ¿verdad? No mola un carajo esto. Naboru, efectivamente, nivel 27. Tiene que ser ya... Pancham. Vamos a darle a Pancham. ¿Qué mierda de ataque? Pero si es tipo planta, ¿no? Siniestro planta. El Pancham. Vale, parece que a mí no me han atacado ni una vez, yo creo.
Y no le he quitado una mierda. Puntapié a mí. Ah, sí, me habían atacado. Y ojito con el puntapié. Me baja la velocidad otra vez. Vale. Vamos a darle al Pancham, que me ha hecho daño de pelotas, pero ataca al otro. Ataque rápido, una caca de la vaca. Y el Pancham me mata, ¿eh? Pancham me mata. Uf. Y soy el último en atacar de los cuatro Pokémon, ¿eh? Vale, tengo que cambiar de Pokémon. Tengo que cambiar de Pokémon. Vamos a meter a... a Tiago mismo. Y le hacemos un picoteo. A Pancha ni le tiene que afectar. Debería, creo yo. Este se va encargando ahí un poco del Liepard. Deja de... Ah, sí me gusta. Deja de atacar. Pancha en puntapié. Y se lo carga. Paul, por favor. Ah, mira, tenemos el mismo Pokémon. Nerviosismo. Super eficaz. Aquí estamos. Gruñido, ¿ahora gruñido? ¿Me vas a bajar el ataque, perro? Oh. Vale, yo creo que le mato, ¿eh? Sí, le matamos. También, un ataque de cada... De cada uno, de Poli mío, debería acabar con él, yo creo. Picoteo. Así me gusta. Y otro picoteo. Y ya está. Listo. Vale. Finiquitado el combate. Vale, 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 vale. A ver qué turra nos da ahora Paul. Yo también lo petaría si mi hermano no fuese el mejor entrenador de la región. No te joroba. Hemos perdido. Hora de abrirse. Claro que sí, chique. Bien hecho, no esperaba menos de mi rival. En fin. ¿Dónde se habrá metido Naboru? Igual nos lo encontramos más adelante. Claro que sí. Vale, chicos. Yo lo voy a ir... dejando por aquí, ese Pokémon no es nuevo. Yo lo dejo por aquí, espero que os haya divertido, que os haya entretenido, que eso es lo más importante. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.